Muy buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. Por favor, me confirman si tienen una buena salida de audio. Si me escuchan fuerte y claro para poder comenzar la clase. ¿Ya? Ha estado mal el tema y la hora. Sí, hoy vamos a ver magnetismo, bueno, y vamos a terminar con circuitos mixtos, ¿no? Vamos a ver magnetismo. Pues ahí sí. Listo, entonces me avisan, profe. Me avisan, por favor, disculpen si tienen una buena salida de audio, si ven en HD y podemos comenzar, ¿sí? Vamos a ver primero la parte de que nos quedó pendiente, no alcanzamos a terminar la clase que les di de la que nos adelantamos, ¿no? Entonces ahí vamos a terminar de ver la parte de circuitos en mixtos, donde vamos a calcular solo la resistencia equivalente del circuito mixto. Y de ahí empezamos con magnetismo, que en magnetismo tampoco no nos debemos de demorar mucho. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver. Listo, ahora sí podemos empezar. Muy buenas tardes con todos, jóvenes. A ver, ¿qué vamos a ver la clase de hoy? Como ustedes pueden ver en el título, dice magnetismo, ¿no? Magnetismo, recuerden, está en el temario, en la parte que dice después de campo magnético, digo campo eléctrico, ¿no? Y ahí en campo eléctrico y ley de Ohm ya vimos. Y ahora nos toca ver campo, el magnetismo. El magnetismo más es para que ustedes se lean bastante. Si no es difícil, lo que más les toman son preguntas de imanes. Y les toman el campo magnético. Pero dentro del campo magnético es muy teórico. Vamos a ver hasta la regla de la mano derecha para ver el sentido del campo hacia la hoja o dentro de la hoja. Y el sentido de la intensidad de corriente que genera el campo eléctrico. En este caso sería un campo eléctrico genera un campo magnético. Esto es un estudio más o menos interesante. No vamos a ver todo lo que es magnetismo. Porque si ustedes se ponen a googlear, magnetismo consta de muchas cosas, vectores, el campo magnético, sí, la hoja magnética, todas son algunas cuestiones que tienen que aprender. Lo que ha tomado más es CNC de simplemente con imanes. Entonces, por ahí una señorita puso que es magnetismo, es eso. Más claro, vamos a ver imanes. Van a hacer una consultita a ustedes que tomaron teóricas de CNC de materiales ferromagnéticos. Entonces, van a hacer una consultita de cada uno, cuál es su característica, su componente. Más se mezcla esto bastante con la parte científica, ¿no? Entonces ahí van a entender.
como ustedes ya son expertos en la parte de científico de las fórmulas del hierro, de los componentes, de las aleaciones. Entonces el magnetismo está ligado netamente con la parte de científico de química, ¿sí? De las formulaciones o las aleaciones que suelen hacer para crear un magneto, ¿sí? O un imán imantado, un metal imantado, es decir, que tenga una fuerza de atracción. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar primero, como les dije, como esta clase es más teórica, no vamos a hacer muchos ejercicios, de hecho todo es teórico el magnetismo. Entonces hoy no vamos a hacer mucho cálculo, más que en la parte que nos quedó pendiente de los circuitos de equivalentes aquí, sí vamos a hacer unos pequeños cálculos. Ya, entonces bienvenidos a todos, como ustedes ya saben, antes de comenzar la clase busquen un lugar cómodo, sin distracciones, que nadie les moleste, es la última hora para algunos, otros tienen más clases después. Entonces, lápiz borrador, no necesitan calculadora, ojo, para poder resolver estos ejercicios. Y busquen un lugar cómodo. No usen calculadora, recuerden. Entonces, vamos a comenzar. A ver, lo que nos quedó pendiente era la parte de los circuitos mixtos. Ya, entonces, vamos a ver un circuito mixto y lo importante del circuito mixto es cómo identificarlo. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tienen, por ejemplo, determina la resistencia equivalente. Entonces, ¿por qué sé que este es un circuito mixto? Porque verán, si ustedes se dan cuenta, no es, o sea, tanto es en paralelo como en serie. Sí, ¿por qué? Miren, porque si ustedes se dan cuenta, tienen aquí estos tres. Sí, estos tres están en paralelo. Sí, entonces eso es lo interesante de esto, ¿no? Que esos están en paralelo y este va a ser en serie con la resistencia equivalente. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Es como que yo vuelvo a dibujar el circuito y aquí va a haber una sola resistencia, acá la otra resistencia. ¿Y qué es lo importante aquí? Que esta resistencia, estos tres te hicieron uno solo y esa es la resistencia equivalente del circuito en serie, perdón, del circuito en paralelo. Y después cuando quiera hacer la resistencia equivalente de todo el circuito, sumo los dos porque aquí ya están en serie. ¿Se entiende? Este ya es el circuito equivalente en serie. Listo, entonces, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer ustedes? Es sacar la resistencia equivalente para el nuevo circuito. Entonces, ¿cómo saco esta resistencia equivalente? Solo vamos a utilizar la R1, la R6 y la R3. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sé que ahí están en paralelo, me han de decir, profe? Porque recuerden la teoría. A ver, en la teoría, ¿qué decíamos? Que un circuito está en paralelo cuando la corriente se divide. ¿Cuál era la corriente? La corriente era la I. ¿Recuerdan? Entonces, si la corriente se divide, estamos hablando de que es un circuito en paralelo. Entonces, miren acá. Cuando ustedes vean la corriente ya les está dando aquí, ¿no? Que es 10 amperios. Disculpen si me cambié. Ya, acá tienen la corriente. Entonces, si la corriente circula por aquí, se dan cuenta que en este punto la corriente se divide para acá y para acá. Entonces, por ese motivo de que la corriente se dividió, yo ya sé que eso está en paralelo. Entonces, vamos a sacar la resistencia equivalente ahí. Entonces, continuamos. A ver, ¿cómo sacó la resistencia equivalente? La resistencia equivalente era 1 sobre la resistencia. Equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Listo? Entonces, vamos a ir reemplazando los datos, ¿no? Entonces, los datos simplemente serían 1 tercio más 1 sexto y esto más 1 tercio. Listo, entonces, ¿cuánto me queda esto al final? Sería 1 sobre la resistencia equivalente es igual. Entonces, mínimo como múltiplo es 6, ¿no es cierto? Entonces, esto sería 6 para 3 da 2 más 6 para 6 da 1 más otro 2. Listo, entonces esto 1 sobre la resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, al final, despejando, la resistencia equivalente de este sería es 2 más 1, 4 y 4 más 1, 5. Entonces, dándole la vuelta, la resistencia equivalente sería exactamente 6 quintos. ¿Listo? Esa sería la resistencia equivalente. ¿Ya? Pero ahora es como que ya tienen esta resistencia equivalente, ahora sería ¿de cuánto? De 6 quintos ohmios, ¿no es cierto? Y por acá tengo la resistencia 4, que era ¿de cuánto? Era de 2 ohmios. ¿Listo? ¿Qué pasa si ahora yo quiero sacar una resistencia equivalente de este circuito que ya es, como les dije, es en serie? Sí, este circuito, recuerden, ya es en serie. Entonces, como ese circuito ya es en serie, simplemente lo que tenemos que hacer es sumar este y este, porque ya estamos hablando de una resistencia equivalente. Entonces, simplemente la resistencia equivalente total
vamos a ponerle total del circuito, sería cómo hacer la resistencia de uno en serie, que sería 6 quintos más 2. Listo, entonces aquí mínimo como múltiplo 5, 6 más 2 da 10. Entonces esto les queda 16 quintos ohmios. Y esa sería la resistencia equivalente de todo este circuito. ¿Se entiende? Entonces si ustedes ya tienen la resistencia equivalente de todo ese circuito, ¿podrán calcular el voltaje? A ver, este voltaje que no tienen, ¿podrán calcularme? Díganme cuánto es el voltaje del circuito. ¿Sí? Bueno, vamos a responder preguntas. Vemos qué dicen por aquí. ¿Cuál era la consulta? Araceli, la consulta ya vamos a ver cuando entremos en magnetismo. Ya mismo, ya acabamos unos dos ejercicios más de esto y entramos en magnetismo y ahí ya les digo qué es lo que tienen que consultar. Si no se preocupen, todavía no. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué más dicen por aquí? Bueno, 16 quintos ohmios, 3.2 también, se puede hacer en decimal o entero. Muy bien, dice, ¿en el examen dejan utilizar lápiz y una hoja o algo? Sí, señor Google. ¿Qué más dice por aquí, profe? Y si nos pidiera el voltaje, usamos la resistencia equivalente total, ¿verdad? Correcto, es la justo la que les estoy pidiendo. ¿Sí? Listen, ¿en qué caso sería la constante el voltaje o la intensidad? Es que aquí en este tipo de ejercicios, lo que les vi en uno que pusieron fue la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque para poder calcular el voltaje y la intensidad, tienes que analizar por tramos. Entonces, eso sí es un cálculo muy engorroso. Por eso, el CNESIS lo único que le interesa es que ustedes sepan de un circuito mixto sacar la resistencia equivalente. De ahí ponerles a calcular voltaje. Bueno, este ejercicio les ponen hasta incluso la corriente para que ustedes puedan determinar rápidamente el voltaje. Sí, señor Lozano, señorita, no sé qué eres. Hoy me toca a mí. Vamos a reemplazar a la profe Grace. Sí, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? La mayoría me está sacando, entonces recuerden, para ustedes calcular el voltaje, simplemente usan la intensidad total del circuito, porque al ser en serie, se asume que es en serie, porque solo este tramito sería en paralelo. Entonces, como en serie, recuerden, la intensidad es constante. Entonces, ahí analizamos esta cuestión, ¿no? Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a ver el voltaje. Simplemente lo que tendríamos que hacer es nada más que sumar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula? El voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. En este sería la resistencia equivalente total. Listo, entonces el voltaje va a ser igual a 10 por 16 quintos. Esto les queda 2. Y el voltaje sería 32 voltios. ¿Ya? Y esa sería la respuesta del ejercicio en algún caso, ¿no? Miguel, profe, no era 5 sextos, no 6 quintos. Mira, Miguel, es que la resistencia equivalente a la fórmula que estamos usando es 1 sobre. Entonces, mire, siempre está 1 sobre. ¿Sí ves? Entonces, aquí al final nos queda esto. Voy a ponerte por acá. Te va a quedar 1 sobre la resistencia equivalente, ¿sí? Es igual a qué. Y ahí te va a quedar 5 sextos. ¿Sí? Al momento que haces tú la suma de esto. Pero recuerda que esta no es la resistencia equivalente, sino que tienes que darle la vuelta. Entonces, al momento que tú le das la vuelta, ahí te queda la expresión que está acá, señor. ¿Quién es que me preguntó? Miguel, mucho ojo con las fórmulas, ¿no? Profe, porque Eric, la misma pregunta. Aquí está, mira, Eric, porque la resistencia equivalente, la fórmula es 1 sobre la resistencia equivalente. Entonces, cuando tú haces la suma, te queda 5 sextos, te queda esto. Pero como quieres la resistencia equivalente, se le debe dar la vuelta, no se olvidarán de estos conceptos, ¿no? Esto ya lo vimos, ya lo repetimos. Entonces es importante. Listo, muy bien. ¿Quién más? A ver, profe, ¿qué más? Unas preguntas, profe, ¿por qué le dio la vuelta? Bueno, eso ya explicamos. Es la relación entre la carga eléctrica que da el conductor y la diferencia de potencia, dice, decir tensión. No sé de qué están hablando. Sí, ya le entendí, profe. Ya, muy bien, listo. Entonces, miren, para sacar una resistencia equivalente, ustedes lo que tienen que ver es primero dónde el circuito, sí, mucho ojo, se hace en paralelo y en qué parte está en serie. Entonces, lo que se hace es una descomposición de las resistencias, sí, entonces. Mucho ojo, ¿no? ¿Cómo me di cuenta que el circuito está en paralelo en la parte de la resistencia 1, 2 y 3? Yo me di cuenta porque si ustedes la analizan, justo en ese punto donde empiezan las tres resistencias se dividen la corriente. Entonces, por el momento que se dividió la corriente en el paralelo, yo tengo que asumir en ese instante, ¿sí?
que las resistencias están en paralelo, porque hay una división de voltaje, de intensidad de corriente, perdón. Y el otro, si te das cuenta, es en serie, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tienen que analizar. Lo importante es darse cuenta cuándo es en serie y cuándo es en paralelo. Es fácil, simplemente tienen que ir viendo qué camino toma la corriente. Si la corriente se divide, ya saben, ese es el análisis en paralelo. Y si la corriente nunca se divide y sigue un solo camino, es en serie. No se olvidarán de estas cuestiones, ¿no? ¿Qué más dice, profe? Para sacar la resistencia total, ¿no sería un paralelo igual? No, es que ese es el punto que les digo, es un circuito en serie, ¿sí? Es un circuito mezclado entre serie y paralelo. Profe, en este circuito, ¿cuál sería la constante? En este circuito, la constante es que es por tramos, como les digo. Estos circuitos se analizan por tramos, ¿sí? Entonces, yo lo que hice es sacar la resistencia equivalente para que se haga un circuito en serie y ahí puedo ya trabajar con el circuito en serie. Entonces, ¿cuáles eran las constantes en el circuito en serie? Ahí era la intensidad de corriente. ¿Listo? Entonces, ahí es donde tienen ustedes que darse cuenta. Más claro aquí, siempre cuando tengan circuitos así, primero tienen que sacar la resistencia equivalente para después determinar si al final me quedó un equivalente en serie o un equivalente en resistencia en paralelo. ¿Sí? Profe, ¿qué pasa cuando las resistencias van en diagonal, pero el circuito? ¿Qué dice, profe? ¿Qué pasa cuando las resistencias van en diagonal? Por el circuito, cuando van en diagonal, o sea, si van en diagonal se analiza como una en serie. Por ejemplo, hay circuitos que tienen así, ¿no es cierto? Y ese es un triángulo de resistencias, pero esto no vamos a ver. Ya, ahí se saca la resistencia equivalente con otras formulitas, pero hasta ahí no hemos de llegar, porque eso ya es otra cosa. Cuando ustedes tienen este triángulo que se llama conexión triángulo o delta, se llama esto, ¿sí? Y tienen la otra conexión en Y, que es cuando tienen circuitos así. Y este es en Y, conexión en Y. Pero esto se hace para motores. No creo que les tomen esto, pero por si acaso pueden ir a consultar. No, consulta, consulta, por si acaso. Pero no creo que les tomen esto, porque esto ya es de motores. Esto es cuando hacen una conexión delta y cuando hacen una conexión en Y, o en triángulo también le dicen. Entonces, no creo que les tomen eso. Si ustedes vieron algún ejercicio de Lenz no ha puesto todavía así. Ni triángulo de resistencias, ni resistencias conectadas en Y. Pero si llega a pasar eso, tienen que ir a consultar las fórmulas. Por si acaso, si alguien está interesado, yo no creo que les tomen eso. Eso sí ya sería un tema ya aparte, porque eso es un poco más complejo. Sí, pero por si acaso, si alguien quiere averiguar cómo sacarla del triángulo, tienen que ir a averiguar igual en internet. ¿Ya? Profe, en este circuito, ¿cuál sería la constante? Bueno, eso ya les dije, ¿no? Cuando hacen el equivalente, ya se hace la intensidad de corriente, es la constante. ¿Sí? Porque al final terminamos en un circuito en serie. ¿Ya? Si no nos dan los gráficos, ¿cómo sabemos si está en serio paralelo o mixto? Tienen que darte el gráfico de ley, pues, hijita. Si no te dan, te pueden decir, por ejemplo, un circuito tiene tantas resistencias en paralelo. Tome en cuenta o calcule la resistencia equivalente, pero te tiene que decir el enunciado que es en paralelo o en serie, ¿no? Si no te dan el gráfico, tienen que decirte que sea en el enunciado. Profe, ¿qué pasa cuando las resistencias van en diagonal? Por eso ya les expliqué, tienen que ir a consultar, ¿es una conexión Y o es una conexión delta? Eso vemos en motores. Listo, entonces, importante, ¿no? Profe, si hay muchas resistencias seguidas, ¿puede ser en diagonales o no sería verdad? No, o sea, si hay muchas resistencias seguidas una después de otra, esa se llama circuito en serie, ¿sí? ¿Qué consultamos? Dice Edwin Barbecho. Todavía no les pongo la consulta. La consulta es de magnetismo, pero todavía no les pongo. Ya, muy bien. Listo, entonces, verán, si ustedes tienen un triángulo de resistencias, eso ya les digo, es una conexión delta. Y si tienen las resistencias conectadas en Y, es decir, un punto común y dos resistencias que salen, esos ya no son este tipo de circuitos, esos ya son conexiones de resistencias. Si les ponen circuitos así, eso no creo, en el CNC los han de haber visto, en el CNC no han tomado, lo máximo que pusieron fue circuitos en serie y uno en paralelo para sacar resistencias. Porque ya van a mucho más, ya se va complicando la cosa, ¿no? Capacitancia tampoco, porque al final solo dice campo eléctrico. Entonces, dentro del campo eléctrico analizamos lo básico. Ustedes les van a tomar lo básico. Tampoco vamos a tomarle algo como técnico, ¿no? Recuerden que ahí sí serían groseros si les tomamos allá cosas de conexión delta-delta, delta-y, delta. Esas ya son materias de universidad, por ejemplo. Ahí es donde se aprende a hacer ya circuitos de a de veras, ¿no? Entonces, todavía no, en eso no creo. Máximo que ustedes sepan sacar la resistencia equivalente, basta. ¿Listo? Ahora vamos con otro más a ver cómo les va, ¿sí? Entonces, van a hacer ustedes el siguiente ejercicio, espero que ya lo hayan copiado.
¿Sí? Vamos por acá, ¿ya? Determinar la resistencia equivalente, les dice, ¿sí? Entonces, solo me van a determinar la resistencia equivalente, nada más, ¿sí? Por si acaso, si no lo ven bien, esta es de 2, esta es de 20 y esta es de 5, ¿ya? Entonces, quiero la resistencia equivalente, a ver, recuerden, esto es 2 ohmios, esto es 20 ohmios y este es 5 ohmios, ¿ya? Saquen la resistencia equivalente. Listo, tienen un minutito. Ya, muy bien, listo. Entonces, a ver, primero, y ustedes ya más o menos deben darse cuenta que es un circuito mixto, ¿no? Entonces, recuerden que la intensidad de corriente hace este viaje, ¿no es cierto? Sale del más, entonces miren, va caminando por aquí, ¿sí? Camina por la red del circuito, energiza esta resistencia y aquí es donde ya se divide la intensidad de corriente. Por lo tanto, como yo sé que ahí ya se divide la intensidad de corriente, entonces asumo que estas dos resistencias de aquí están en paralelo. Listo, entonces como ya identifiqué que esas dos resistencias están en paralelo, lo que tendría que hacer después es simplemente hacer la resistencia equivalente para ese tramo, ¿sí? Entonces vamos a hacer la resistencia equivalente. Entonces no se olvidarán, ¿no? 1 sobre la resistencia equivalente de ese tramo sería igual a ¿qué? A 1 sobre 20 más 1 sobre 5. Listo. Entonces aquí sigamos completo el procedimiento para que no se confundan. 1 sobre la resistencia equivalente sería igual a mínimo es 20, 20 dividido para 20 a 1 más 20 dividido para 5 a 4. Listo. Entonces aquí les quedaría que la 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 5 sobre 20. Listo. Entonces esto sería un cuarto. Entonces la resistencia equivalente, si ustedes ya le dan la vuelta, ¿no? Porque recuerden que les tienen que darle la vuelta. Entonces la resistencia equivalente sería 4 ohmios. Listo, entonces para explicarles, es como que ustedes tienen ahora el circuito así, verán. Empieza aquí con el voltaje de 30 voltios, hace esto, aquí está la resistencia 1 que esta todavía no le hemos tocado, y esas dos se hicieron una sola resistencia, ¿ya? Entonces si ven que ya hicimos en cambio otra vez un circuito en paralelo, digo un circuito en serie. Porque aquí estaría la resistencia equivalente que me dio de 4 ohmios y por acá tengo la resistencia de 2 ohmios. Entonces, si yo quiero la resistencia total, lo analizo como un circuito en serie. Entonces, ahí sería ¿cuánto? Sería 2 más 4 y 2 más 4 es 6 ohmios. ¿Listo? Aquí, si ya tienen el voltaje, yo les puedo pedir que me determinen la intensidad. A ver, determinen la intensidad de corriente total. Ya hagan eso mientras yo respondo preguntas porque veo por ahí algunas preguntitas. Bueno, la mayoría me puso 6 ohmios, ya sáquenme la corriente o la intensidad de corriente, que es la I. Profe, resistencia equivalente solo de las de paralelo, ya es la suma de las resistencias paralelas en serie 8-9, dice. En serie 8-9. No, no, o sea, lo que estamos haciendo es la resistencia equivalente de todo el circuito, estamos sacando, ¿no? De todo el circuito. Recuerden, entonces al final, si ustedes analizan, les va a quedar esto, verán. Les queda un solo circuito donde tengo aquí que el voltaje de entrada, ¿no es cierto?
Y como ya saqué una sola resistencia, es como que tengo este circuito. Eso es lo que estamos haciendo. Al final tengo una sola resistencia total. ¿Ya? Que reemplaza tanto a R1 como a R2 y como a R3 en sus diferentes conexiones. ¿Listo? Entonces recuerden, siempre al final hacemos una resistencia equivalente de todo el circuito. Puede ser que el CNC les pregunte de cargoso, determine la resistencia equivalente para para las resistencias en serie o en paralelo. Entonces ahí ustedes solo determinan de cada tramito. ¿Ya? Listo, ahora vamos si ya me lograron sacar la intensidad de corriente. Ya, muy bien, y la mayoría me está señalando la respuesta correcta que es 5. Listo. Ya, muy bien. Profe, ¿cómo se saca la intensidad de corriente? Natalia, te olvidaste de la formulita. A ver, la formulita, ¿sí? ¿Cómo era? Recuerden, la formulita era el VIR, ¿no es cierto? El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, si yo ya tengo el voltaje, recuerden que el voltaje les están dando aquí de dato, que es 30. Entonces, si ustedes quieren el voltaje, simplemente lo que tendrían que hacer es lo siguiente, ¿sí? Que la intensidad va a ser intensidad total, sería, ¿no? Sería igual a que al voltaje, que sería 30. Y esto dividido para la resistencia que nos quedó 6. Entonces la intensidad de corriente total, ¿cuánto sería en este caso? Sería 5. Y ya, esa sería la respuesta correcta. Listo. ¿Qué más necesitan? No, no necesitan nada más. ¿Sí? ¿Qué pasaría si les pediría, por ejemplo, el voltaje en la resistencia 1? Bueno, ya no tenemos espacio. ¿Ya? A ver, ¿qué más dice? Profe, ¿por ¿Cómo se dice, profe? Pero ¿cómo es en serie? ¿No sería un voltaje distinto para cada uno o estoy mal? O sea, sí, pero yo te estoy pidiendo la intensidad de corriente, que como es en serie es una intensidad de corriente total. O sea, el voltaje sí va a cambiar, ¿no? Porque recuerden, como es en serie, va a haber un voltaje V1 para la resistencia 1. O sea, esta resistencia va a tener un voltaje 1. Y la resistencia equivalente de los que están en paralelo va a tener otro voltaje, un voltaje 2. Sí, son diferentes, pero eso no te estoy pidiendo el voltaje. Te estoy pidiendo la intensidad de corriente, ¿ya? Entonces ustedes pueden ir a practicar, ¿sí? Veamos cómo les va. Les voy a dejar un debercito justo con este ejercicio que está aquí. Ya, a ver, verán. Terminen de copiar, les voy a dar un minuto para que copien. Y de ahí les voy a pedir de deber que me calculen la intensidad de corriente, la intensidad de la resistencia 1, el voltaje que va a entrar en la resistencia 1. La intensidad de corriente y 2 y 3. A ver, veamos cómo les va. Eso van a ser de debercito ya para que quede ahí, para que vayan a practicarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo les va. Copien, tienen 30 segundos. ¿Ya? A ver qué más dice. Voltaje cambio y la intensidad va a ser normal para todos. Dice, profe, la intensidad de corriente es constante en el sistema en serie, ¿verdad? Sí, eso mismo. Profe, pero en el procedimiento que usted está haciendo es el complicado. Hay otro que nos quita un. ¿Qué dice? El tiempo es más fácil que la resistencia equivalente es igual. Ah, sí, pero bueno, ese que tú estás poniendo, señor Gerly Portilla, ese es lo mismo, solo que está dado la vuelta, ¿no? Al final, la otra fórmula también, cuando tienen dos resistencias, es esta: que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2, y esto dividido para. Justo lo que estás poniéndote, ¿no? Que sería R2 más R3, pero esto solo sirve para cuando son dos resistencias. Sí, cuando son dos resistencias, porque si son más resistencias, siguen multiplicando arriba y siguen sumando abajo. Entonces, a veces no es tan contraproducente, pero si tú tienes esa fórmula, lo mismo es. Al final son lo mismo. Ya, entonces pueden usar esta o pueden usar la que también vimos en la otra clase, que era la resistencia equivalente es 1 sobre los inversos de cada resistencia. Como ustedes deseen, las fórmulas al final da lo mismo, ¿no? Me parece que no se demoran tanto haciéndolo uno al otro. ¿Qué más dice por aquí? He aprendido más con mi profe que con mi profesora, dice. Listo, muy bien. ¿Qué más dice?
El voltaje no es el mismo debido al número de resistencias. Todo el circuito es del debido al número de resistencias. Sí, Darío Julián. Como ya te dije, tu casa es un circuito grandote. Tu casa es el ejemplo vivo de que hay un circuito. En la vida real, tu casa es un circuito y cada vez que tú conectas algo en el tomacorriente, estás conectando una resistencia. Imagínate así los circuitos. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, vamos a borrar ahora todo esto. Vamos a borrar ahora todo esto. Porque ya han de haber copiado. Borrar todas las entradas. ¿Ya? Entonces, de tareita van a hacer lo siguiente. Me van a calcular cuánto es el I1, cuánto es el I2, cuánto es el I3, teniendo en cuenta que aquí la intensidad no es constante y cuando se anda en serie es la otra cambia, ¿no? ¿Qué más me van a calcular? Me van a calcular el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia equivalente. ¿Listo? Esa va a ser su tareita, ¿ya? Entonces les ayudo. Para poder calcular, ¿sí? La intensidad en el uno y en el otro no van a tener ningún problema, usan el mismo voltaje, ¿ya? Pero cuando ustedes quieran determinar el IR1 y el equivalente, usen el circuito ya cuando ustedes lo tienen equivalente, que es este. Es el que ya dibujé, ¿sí? Esto es más o menos, ¿listo? Entonces, cuando ustedes tengan aquí el R1, tengan el R1 equivalente del tensor, y ahí van a calcular el voltaje acá, el voltaje acá, ¿sí? Y para la intensidad de corriente utilizan el voltaje que sacan de aquí. Con este voltaje se van a calcular I1 y I2. Sí, espero le hayan entendido. Listo, esa sería su tareita. Vamos a hacer ahora otro de resistencia equivalente, que ya sería el último, para empezar con la parte de magnetismo. ¿Ya? Entonces, ahí estaría todo, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por ahí dice que les habían dado helados, pero bueno. Si no se aprende, se goza, ¿no? O se come, una de dos. Dice, profe. ¿Cree usted que nos tomen los valores de la resistencia, o sea, que identifiquemos con los cuadros? No, no, eso ya ni yo sé. O sea, para ustedes identificar los valores con las resistencias, bueno, hay que estudiar eso. Cuando estén en la universidad estudiando electrónica, les toman. Eso sí me tomaron a mí cuando llevé motores de combustión. Perdón, motores eléctricos. En motores eléctricos, de ahí me acuerdo, nos daban los colores y cuál era la resistencia que calza en ese motor. Entonces tocaba hacer un cálculo. Pero aprenderse eso de los colores, no, pues es ilógico, porque al final tú tienes una tabla y con la tabla analizas la resistencia que necesitas por cada color del intervalo, o sea, el tipo de resistencia. Entonces no creo que sea tan complejo, ¿no? ¿Qué más dice? Profe, para sacar el voltaje de cada uno debe dar lo mismo que el voltaje total, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, o sea, la suma de los dos en el de serie dan el voltaje total. ¿Listo? Ya, entonces es importante, ¿no? O sea, algunos, por ejemplo, los que estuvieron en colegios técnicos deben saber el color que te da la resistencia, ¿ya? Entonces es interesante, ¿no? Profe, ¿y qué se hace con el R1? Con el R1 vas a calcular el voltaje 1, porque también te estoy pidiendo que me calcules el voltaje de la resistencia 1. Entonces, para el R1 sacas para calcular el voltaje del 1, porque recuerda que como aquí ya está en serie, la intensidad es constante. Entonces la intensidad también ya la calculaste y todo. Ya, muy bien. Entonces, bueno, algunos sí lo saben tal vez, o sea, en colegios técnicos. Por ejemplo, yo en mi colegio, en la salle, no vi, o sea, electricidad no me daban en ese tiempo, ¿no? Ahora como ustedes tenían otros bachilleratos, puede ser que ya les cambiaron. Ya, entonces ahí queda ta la tarea, ¿no? Ustedes vean cómo van manejando para sacar. Listo, vamos a hacer otro ejercicio donde van a sacar la resistencia equivalente de un circuito más elegante. A ver, veamos cómo les va. Listo, muy bien. Entonces, simplemente dice calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Entonces, veamos cómo les va. Ahí tienen todos los datos, ¿sí? Entonces, ¿dónde les va a dar mayor problema? Mayor problema les va a dar en esta parte, ¿sí? Entonces, a ver, veamos cómo lo analiza. Recuerden que este de aquí es un circuito, ¿sí? Este de aquí es un circuito. Bueno, no les voy a ayudar. A ver, hagan ustedes a ver cómo lo identifican, ¿ya? ¿Qué más dice? Profe, R2 y R3 usamos la resistencia equivalente entre los dos puntos correctos. Sí, la que sacaste equivalente. Disculpe, la intensidad es la misma en todo el circuito. Cuando está en serie, sí, en el de abajo, en el que grafica en rojo. Ya, calculen la resistencia equivalente del que está ahí, ¿sí? Veamos cómo les va.
A ver, no sé, bueno, voy a ayudarles porque ya ni bien les puse, ya les veo que están en los lloros. A ver, no lloren, no lloren, tranquilos, verán, les voy a ayudar. Verán, primero asocien estos de aquí y saquen la resistencia para los que están en verde. Los van haciendo por tramos. Después saquen la resistencia para los que están acá, ¿sí? Y al final sacan la resistencia para este que les acabo de pintar en violeta. Una vez tengan esas tres resistencias, le suman con la de aquí y con la de acá, ya tienen la resistencia equivalente. A ver, veamos cómo les va. Bueno, veo que muchos están equivocando. A ver, voy a ayudarles. Verán, primero, lo que deben hacer es darse cuenta que tienen que ver cuál es el camino de la intensidad, ¿sí? Por si acaso esta es 10 ohmios, por si acaso no lo ven, esto también es otro 10 y esta es 20. Esta es 6 ohmios, 6 ohmios y 6 ohmios, y este es 6 ohmios y este es 3 ohmios. La R8 es 8 ohmios. Es de este 8 ohmios y la de acá es 3 ohmios, la R4. Ya. Entonces, la respuesta, ¿sí? Correcta es, me parece que me sale 25. A mí me salió 19. A algunos les está saliendo 25, otros 55, pero a mí me salió 25. Ahora vamos a analizar. A ver, pondrán atención. Verán, primero, vamos a analizar para el primer circuito. Verán, la primera parte, el tramo en verde. Les voy a graficar aquí, después les borro. Ya tienen la resistencia 1, la resistencia 2. Entonces vamos a hacer, primero tienen que darse cuenta cómo saber que es paralelo o en serie. Entonces verán, yo sé que es en paralelo porque cuando ustedes vean que la intensidad viene por aquí, se divide en dos caminos. Entonces como se divide en dos caminos, entonces simplemente ustedes a estas dos resistencias de aquí les pueden sumar porque están en serie, esas dos están en serie. ¿Por qué sé que están en serie? Porque miren, ustedes pueden hacer aquí la intensidad es la misma. Entonces aquí sería una resistencia de 20. ¿Ya? Entonces ahí hacemos una resistencia equivalente. Miren, pues cuando ustedes tienen este gráfico que voy a hacerles aquí, ¿sí? Tienen este grafiquito. ¿Ya? Entonces estas dos en verde le pueden reemplazar por una sola, que es la suma, que sería 20 y 20. Entonces vamos a sacar la resistencia en ese tramo.
¿Qué sería? 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 20 más 1 sobre 20, ¿ya? Entonces hacen mínimo común 20 y esto sería 2. Entonces simplificando esto da un décimo. Pero al momento de dar la vuelta, la resistencia equivalente total aquí sería, la resistencia equivalente sería 10. Para este tramo es 10 ohmios. Listo. Solo esta cuestión es 10 ohmios, ¿ya? Al 3 dejémosle por ahí. Ahora vamos a sacar la resistencia equivalente en esta parte de acá o en este tramo, ¿sí? No es tan difícil, miren. Entonces aquí, ¿cómo me doy cuenta? Miren, la intensidad de corriente viene por aquí y se divide en tres partes, ¿sí? Como se divide en tres partes, entonces aquí hay otra vez en resistencia en paralelo. Entonces, vamos a sacar para ese tramo, que sería 1 sobre la resistencia equivalente 2 va a ser igual a un sexto, y todo es un sexto, miren, un sexto más un sexto más un sexto, esto equivale a 6, 3 arriba, y esto les queda un medio. Entonces al final, la resistencia equivalente en ese tramo, ¿cuánto ha sido? En ese tramo ha sido 2. Entonces, todas estas resistencias se reemplazan por una de 2 ohmios aquí. ¿Listo? Ya, y hagamos ahora la última. La última resistencia de este tramo que está aquí, sí, que ahí tienen una resistencia de 6 y de 3, entonces hagamos la resistencia equivalente 2, esta sería la resistencia 1 sobre la resistencia equivalente 3, va a ser igual a un sexto más un tercio, ¿listo? Entonces el mínimo es 6, entonces esto sería 1 más 2, esto te queda 3 sobre 6, esto es un medio, y la resistencia equivalente 3 sería 2 ohmios. Entonces, todas estas se reemplazan por 2 ohmios. Listo. Y de ahí simplemente lo que ustedes tienen que hacer es sumar. ¿Qué suman? Simplemente sumamos este 20, este 10 que me quedó aquí, más este 3, más este 2, y más el 8, y más el otro 2. Entonces, ¿por qué le sumo? Porque esa ya sería una resistencia en serie. ¿Listo? Entonces, la resistencia en serie o la resistencia total desde A hasta B sería igual a ¿qué? A 10 más, ¿qué más tengo por ahí? 3 más, ¿qué más tengo por ahí? 2 más 8 y más 2. ¿Listo? Entonces simplemente es 2 más 8, esto es 10. ¿Ya? 10 más 10, esto es 20. Y 3 más 2 es 5, entonces 20 más 5 es 25. Esa es la resistencia total de ese circuito. 25 ohmios. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? Entonces vamos a ver la pregunta, ¿no? Sale 25. ¿Listo? A ver, vamos a ver, me perdí, dicen. Ahora ya voy explicando. ¿Qué dice aquí por acá? Dice, ¿qué hizo en la primera para tener 10? Dice. ¿Qué hice en la primera para tener 10? A ver, entonces, otra vez, verán. En la primera resistencia, ¿sí? Vamos a explicarles con... Chaya, borré todo. ¡Ja! ¡Qué salado! Bueno, bien, bueno, expliquemos otra vez, entonces. ¿Se borró? Ya no, el que sacó 25 está bien. Y los que no entendieron, vuelvan a ver lo que voy a explicar. A ver, otra vez, disculparán, se me borró. Entonces verán, tienen que analizar primero este tramo de aquí. Ese tramo de ahí, ¿sí? Simplemente es, esta resistencia, estas dos de aquí están en serie. Como están en serie y son 10-10, entonces eso sería 20. Entonces miren, si yo tengo ese tramito que les estoy dibujando, sería... una resistencia aquí, tengo este tramo, tengo otra resistencia acá. Entonces, este 20 que voy a tomar, ¿sí? Tengo acá. Y por acá tengo otro 20. ¿De dónde sale este 20? Este 20 sale de la suma de 10 más 10, ¿sí? Pongan atención los que no están entendiendo. Entonces, ahí una vez que ya tengo 20 y 20, ahí sí saco la resistencia equivalente, ¿ya? Entonces, la resistencia equivalente... simplemente analizamos la suma, ¿no? A ver, como está esto en paralelo, sería 1 sobre la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 1 sobre 20 más 1 sobre 20. Entonces, ¿esto cuánto les va a quedar? 1 sobre la resistencia equivalente 1 sería 20 abajo, 1 más 1, 2 arriba. Entonces, simplemente la mitad de esto es 1, la mitad de esto es 10, entonces la resistencia equivalente número 1 sería 10, porque le doy la vuelta. De ahí salía el 10 que me estaban diciendo algunos, pongámosles aquí con un color medio llamativo, 10. Entonces de ese tramo es 10 ohmios. ¿Listo? Ahora,
Este sería 3, esta resistencia voy a sumar 3, entonces allá después le sumo porque se hace en serie. Listo, de aquí voy a calcular la resistencia de estos tramos de aquí. De estos tramos, como todas son, miren, 6, 6, 6. Entonces aquí saco la resistencia equivalente para ese tramo. Voy a hacerle por aquí ya. No necesito mucho espacio. Listo. Entonces, si hacemos la resistencia equivalente, ¿qué sería? Sería 1 sobre la resistencia equivalente 2 es igual a 1 sexto más 1 sexto más 1 sexto. ¿Por qué? Porque cada uno vale 6 y una resistencia en serie, en paralelo. Entonces esto me va a quedar, simplemente si yo sumo me va a quedar 3 sobre 6 y esto simplificando es 1/2. Entonces la resistencia equivalente 2 dándole la vuelta a 1/2 queda 2. Entonces todo esto que está aquí se reemplaza por un 2 ohmios. ¿Se entiende? Miren, es facilito, simplemente es ir haciendo la cuestión, ¿no? Ahora vamos al siguiente. Vamos al siguiente. El siguiente sería este R8 que voy a terminar sumando más despuesito. Esta resistencia 8. Esta porque ahí está solita, después le voy a sumar. Y ahora me falta analizar de este tramo de aquí que tienes una resistencia de 6 y una resistencia de 3. Ese vamos a hacerlo por acá. Entonces sería 1 sobre la resistencia equivalente 3 es igual a la primera resistencia sobre la otra. Sería 1 sexto más 1 tercio. ¿Listo? Entonces simplemente hacemos 1 sobre la resistencia equivalente 3 es igual a mínimo 6, sería 1 más 2. Y 1 más 2 es 3, 3 sobre 6 es 1/2. Entonces dándole la vuelta, la resistencia equivalente 3 sería 2 ohmios. ¿Listo? Entonces lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Acá tengo en cambio una resistencia de 2 ohmios. Entonces voy a hacer el gráfico del circuito más sencillo. Pero aquí está el punto A. Y aquí está el punto B. Entonces se supone que salgo en el primer tramo y ya saqué la resistencia equivalente que vale 10. ¿Listo? Después acá tienen otra resistencia que es equivalente a esta, que es 3. ¿Listo? Sigo acá y saqué otra resistencia equivalente que es 2. Sigo acá y saqué otra resistencia. Bueno, esta no saqué, esta ya me da de dato, que es 8. Y por último tengo otra resistencia hasta que baja al B, que es esta, que es 2 ohmios. Entonces miren, ahí está el tramo ya. Y al final se hizo este circuito, se hizo uno en serie. Entonces, para sacar la resistencia total desde el camino A hasta el B, sería la resistencia total va a ser igual a ¿qué? A 10 más 3 más 2 más 8 más 2. Bueno, aquí debo remar esto porque se van a confundir. Listo. Entonces, ahí estaría, ¿no? Sería, esto sería 8 más 2 es 10, 10 más 20 es, y esto sería resistencia total 25. Le voy a quitar esos tachados para que lo copien. Listo, ahí sí. Bueno, aquí está, es más, ¿no? Por si acaso. Ya. Entonces, como se están dando cuenta, siempre tienen que ustedes ir sacando las resistencias por cada tramo. Y al final se hace una resistencia simplemente en serie que se suma todo, ¿no es cierto? A ver, vamos viendo qué han puesto de preguntas. Bueno, me tocó volver a repetir porque al final se borró, antes por algo de ser, mejor ahí los que no entendieron, posiblemente ahora sí ya le entendieron. Simplemente tienen que ir haciendo resistencias equivalentes, no se olvidarán. Sí, esto sí les pueden tomar porque esto se demora en menos de 1 minuto. Un ejercicio de estos no se demora más de 2 minutos porque al final solo son sumas y restas de fracciones, ¿no? Eso sí tienen que saber muy bien sumar y restar fracciones. Que dicen, este circuito tiene intensidad constante, desde A hasta B, sí, porque ya la resistencia es en serie. ¿Cómo diferencio si es en serie o en paralelo? Ya te dije, Neisser, tienes que ver cómo entra la intensidad de corriente. Entonces, tú diferencias si es en serie o en paralelo si la intensidad de corriente se divide. Entonces, mira, por ejemplo, acá. Vamos a borrar esta parte de acá para que no me estorbe. Ya, si yo borro esto, entonces mira, la intensidad de corriente viene en negro, desde A. Entonces, mira, aquí está la intensidad de corriente. Si ves, llega, y en este punto se divide. O sea, la intensidad se va por aquí y por acá. Por qué pasa esto, yo digo allá, esta parte está en paralelo. ¿Por qué? Porque se dividió la corriente. Ahora, cuando ya la corriente pasa y se vuelve a juntar, vuelve a andar, pasa por aquí y aquí en este tramo sería serie. ¿Por qué? Porque simplemente pasa y no se desvía. Cuando llegas acá a Neisser, otra vez se divide la intensidad de corriente en tres caminos, entonces por eso concluyes que aquí estos están en paralelo.
Ahora, cuando ya estos vienen por el camino, se vuelven a unir, cuando llegan a esta resistencia 8, aquí pasan en serie. ¿Listo? Y otra vez, si te das cuenta, en este punto vuelven a dividirse las intensidades de corriente. Entonces, aquí otra vez por volverse a dividir, acá están en paralelo. Así es de fácil de identificar si están en serie o en paralelo. No es tan complejo. ¿Sí? Tienen que ir analizando cuando se divida la corriente. Y ya veamos qué más dice, cómo diferencias. Ya les dije, me dé el gráfico y ve como si fuera la figura de un rectángulo, puede darse cuenta si es en paralelo. No entiendo. Serie seguidito, paralelo se divide. Correcto, Majo, así más claro. ¿Qué más dice? El objetivo de todos los diagramas es llevarlos a la serie para podernos sumar. Correcto, en pocas palabras. Yo en lo personal lo diferencio así: en paralelo la resistencia están enfrente y en otra la serie y la resistencia están juntas. También. Pero sí le entendí. Bueno, está muy bien. ¿Qué más dice? Paralelo de las líneas son paralelas, en otra está frente también. Ya, muy bien, prácticamente. Ya, ¿qué más dice por acá? Ya, muy bien, entonces ahí está el ejercicio, ¿no? Entonces, para que lo sigan teniendo en cuenta. ¿Ya? A ver, ¿qué más dice por acá para ver si respondiendo preguntas? Prácticamente sacamos de todos y luego sumamos y me confundí mucho. Sí, en pocas palabras, tienes que ir sacando por tramos. Cuando la respuesta a esta fracción se da la vuelta, no, Irene, es porque la fórmula es que tienes que dar la vuelta, no es porque está en fracción. Sí, ¿qué más dice por aquí? Angie, siempre que se da la vuelta, no, no siempre. Es que es la fórmula, señorita Angie. No has visto el video de ayer, creo. Sí, porque la fórmula es 1 sobre RK. Dice, profe, si la primera resistencia suma R1 más R2 más R3, ¿no continuaría? Si solo me diera hasta ahí, ¿seguiría siendo paralela o se convierte en serie? Sí, ya, Ariel, creo que lo que me estás preguntando es esto. A ver, voy a dibujarle por acá. Si me dices que tú tienes que empiezas aquí en A, ¿sí? Y el circuito se abre así. Y es algo así lo que me abre. Espera, dibujémosle bonito. Ya. Igual sigue siendo en paralelo. Miren, imagínense que solo te tendría en el primer tramo, que sería desde A. Y aquí se divide en la resistencia 1 y la otra resistencia y la otra resistencia. Y el B termina acá. Entonces, si tuvieran ese esquema, sigue siendo en paralelo. ¿Por qué? Porque la corriente se divide. Mira, la corriente se va por acá arriba y por acá abajo. Entonces, como la corriente aquí es la misma y no se divide, por eso a estos dos de aquí les tomo como serie. Y porque acá la corriente se dividió, entonces a la suma de estos les tomo en resistencia equivalente con el de acá abajo, porque aquí la resistencia se va a unir y va a salir. ¿Se entiende? Entonces, por ese motivo que es en serie. ¿Ya? Pero que es en paralelo, perdón. Dice, profe, ¿qué pasa si en el tramo se separa? O sea, 1 sobre 10, 1 sobre 20, 1 sobre 20. No entiendo. 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Ya, es que ese tramo, Cristian, no puedes hacerle así porque ahí no hay división de corriente. No es lo mismo que tengas dos juntas a que tengas una arriba de la otra. Por eso ese es, entiendo, ¿no? Ya le entendí. Dice si está fácil. Dice, ya qué más, si entendí, si se puede, gracias. Quiere decir es que si está en serie no se puede hacer eso. Sí, correcto, si está en serie no hay cómo. Todos los ejercicios son así de fáciles. Sí, así mismo, no se pueden tomar más. ¿De qué otra manera se puede encontrar las resistencias? De ninguna otra. Esas son las fórmulas. ¿Qué más dice? Ay, no hay problema si se puede sumar R4 y R8 están en serie. ¿Cuál es R4 y R8? Correcto, sí, no hay problema. Karen Mejía, puedes sumarlas directamente R4 y R8. ¿Ya? Profe, una pregunta. En estos circuitos mixtos, ¿qué pasa si repite la resistencia 1 y se apaga todo el circuito? Se supone que son focos. Si se apaga la resistencia 1, no, no pasa nada. Simplemente la intensidad de corriente va a pasar solo por el R3, Miguel. Entonces, pues mira, imagínate que, ¿qué pasa si se daña la resistencia 1? Si la resistencia 1 deja de mandar corriente. Si por algún motivo esta se daña, la resistencia 1, como la corriente toma dos caminos, por eso esa es la ventaja de los circuitos en serie, digo, los circuitos en paralelo.
¿Qué pasa si se daña el que yo marqué en rojo? Viene la intensidad de corriente, sube por aquí, pero acá ya no va a pasar al R2, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque la intensidad ahora va a pasar por el R3 y hace este camino y vuelve a circundar todo el circuito. Entonces, si se daña el R1 no pasa nada, porque simplemente el R2 deja de trabajar, ese sí, porque ese está en serie, no ves que si este no pasa corriente, no va a llegar corriente al R2, pero sigue pasando corriente en la línea, ¿ya? Entonces, esa sería tu respuesta, Miguel. Ahí pueden dañarse todos, menos el R4 y el R8, porque si se daña el R4 ya no hay paso de corriente, y si se daña el R8 tampoco hay paso de corriente, o sea, el R4 y el R8, esos no se pueden quemar. No se pueden quemar, porque si esos dos se queman, ahí sí ya no hay paso de corriente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este circuito sería un circuito de potencia, se llaman estos, ¿no? Circuito de potencia eléctrica. Entonces, por ejemplo, el R4 sería por ejemplo, el R4 debería ser una resistencia de seguridad, que si por alguna cosa se quemó esa resistencia, se acaba todo, o sea, ahí se para el circuito. ¿Por qué? Porque el R4 ya no va a mandar corriente. Entonces, lo que les pasa, por ejemplo, como les digo, es un diagrama de su casa. Si algo pasó en una resistencia, ya está listo. Ya, ¿qué más dice si retiro la resistencia 4 y se apagaría todo, verdad? Sí, correcto, Miguel. Si retiras la 4 o la 8, ahí se apaga todo. Profe, en el primer circuito, ¿por qué cuando suma 10 no le divide para los dos? Porque sería paralela y de ahí sumar la equivalencia. Yo sé, ves que no, es que verás, los dos de 10 son en serie, por eso le sumo. El de 20, ese sí está en paralelo, eso es lo que tienen que entenderle, porque ese primer circuito es el que les da problemas. Bueno, ya terminamos, ya no queda más tiempo, nos queda 1 hora para magnetismo. Entonces, espero que hayan entendido esta parte de circuitos, no es difícil, irán a hacer esa tareita. Aquí no les voy a poner que me calculen voltajes ni intensidades, porque se demoraría un siglo. Ese ejercicio es típico de, yo les pondría en la universidad para que me calculen los voltajes y las resistencias, los voltajes y las intensidades en cada resistencia. Ahí tiene un ejercicio de 2 horas. Entonces es importante, ¿no? En la corriente paralela la intensidad es la misma o es el voltaje el mismo. En paralelo el voltaje es el mismo, la intensidad cambia, subimos ayer Marcos. ¿Ya? Muy bien, entonces continuemos, vamos ahora sí a magnetismo. En magnetismo más vamos a ser teórico, esto no va a ser una clase teórica más que cálculos. Cálculos lo hicimos hasta aquí. Magnetismo sí les va a tocar a leer bastante a ustedes. Si quieren leer, lean, si no, con lo que les voy a explicar, no creo que abastezca con los que les voy a explicar porque ahí está en el temario clarito magnetismo y magnetismo es muy grande. Entonces, como magnetismo es muy, muy grande, entonces es por ese motivo que sería bueno que ustedes vayan a pegarse una leidita, ¿no? Entonces, vamos a ver simplemente lo de magnetismo, lo básico y lo más difícil que se les hace es cómo es la dirección del campo, que se utiliza la regla de la mano derecha, ¿ya? Entonces es importante, ¿no? Vamos a continuar. A ver, veamos qué es magnetismo primero, ¿no? Entonces es importante. Aquí les voy a mandar a consultar bastantes cosas. Tienen que aprenderse bastantes cosas también teóricas para responder. Ustedes han visto los ejercicios de magnetismo, solo son teóricos los que han tomado. No les pueden pedir, por ejemplo, que ustedes calculen la fuerza magnética, aunque sea la fórmula, me parece que sería bueno darles. Pero no creo que les puedan pedir, ¿no? Fuerza magnética, ¿sí? Entonces vamos aquí, magnetismo dice, es la propiedad que tienen los cuerpos llamados imanes en atraer materiales ferromagnéticos, en especial son estos, ¿no? Entonces anotarán, verán, esto es teórico. ¿Qué es el magnetismo? Es la propiedad, ¿sí? Porque eso les pueden poner en los típicos ejercicios de Leibniz. Complete, ¿qué es magnetismo? Les voy a poner, es espacio, entonces ustedes tienen que completar propiedad. Que tienen los cuerpos llamados imanes, bueno, estos se llaman imanes, sí, en atraer, siempre es atraer materiales ferromagnéticos, no se olvidarán esto teórico, ¿no? ¿Cuál es el magnetismo? Es la propiedad que tienen los cuerpos llamados imanes en atraer material ferromagnético, es decir, un imán no puede atraer un plástico, ¿sí? Un plástico, les había dicho la profe Grace, que es la serie del polímero, ¿no es cierto? O sea, bueno, yo tengo entendido como mecánico que un plástico es un polímero. Debe haber muchos más clasificaciones del plástico, pero más claro, mecánica nosotros lleva, es plástico, decimos es un polímero, ya, entonces ese no va a traer ningún imán, ¿se entiende? A pesar de que ustedes pueden hacer un polímero magnetizado, o sea, simplemente metiéndole partículas de acero, pero eso ya es otra cosa completamente diferente. Al final, recuerden, tiene que ser la propiedad que tiene todo cuerpo llamado imán en atraer materiales ferromagnéticos como, ¿cuáles? Hierro, níquel, cobalto y aleaciones también, ¿no? Las aleaciones que son, o sea, son aleaciones de tipos de diferentes tipos de metales que van a ser mucho muy ferromagnéticos o poco ferromagnéticos, ¿se entiende? Entonces es importante, ¿ya? Listo.
¿Qué son los polos magnéticos? Entonces, todo imán, ustedes ya saben, tiene el polo norte, tiene el polo sur, ¿sí? Si ustedes quieren unir dos de norte con norte, recuerden que ahí hay repulsión, o sea, ustedes no pueden unir dos nortes con nortes, ¿no es cierto? Y si ustedes tienen uno del norte y uno del sur, ahí sí hay una atracción. Listo, entonces en esta diapositiva, lo que quiero que entiendan es la definición, ¿no? Propiedad de los cuerpos, verán, llamado imanes para atraer ferromagnéticos, ¿listo? Y los polos magnéticos son iguales, se repelen, y los polos opuestos se atraen. Esto también es importante que lo tengan en cuenta como teórico, los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen, ¿no es cierto? Es más o menos como lo que veíamos en cargas, ¿no? ¿Se acuerdan en cargas? Si yo tenía dos cargas positivas, las dos cargas positivas van a tener una fuerza de atracción positiva, de repulsión, porque las dos son cargas de la misma especie, pero cuando es más menos, ahí tienden a atraerse. Entonces, eso es lo que deben acordarse, ¿no? Profe, los materiales, ¿qué polo tienen? Dice, se pueden pegar a cualquier polo magnético. Profe, los materiales, ¿qué polo tienen? Tienen dos polos. Si son ferromagnéticos, tienen dos polos. Sí, siempre un material ferromagnético, un metal, tiene dos polos, ¿sí? Aunque ustedes cuando estén analizando, por ejemplo, polímeros o algunos tipos de metales, siempre son más menos. Eso ya debe haberles explicado la profe Grace en la tabla periódica, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, el estado de valencia o la carga que tiene cada uno de los materiales? Entonces, de la carga depende esto. Al final, no es que nos van a preguntar cuántos polos tienen, ¿no? No le metan mucho. Despacio, ¿no? Solo que sepan que ustedes un ferromagnético tiene norte-sur y se acabó. No hay más. No necesitamos más. ¿Ya? Vamos al siguiente. ¿Listo? Bueno, tienen por ahí, si quieren copiar alguna cosita, tienen 30 segundos y cambian. Ya, vamos por acá a explicarles qué pasa en la Tierra, en cambio, ¿no? Entonces, verán, en la Tierra es un imán enorme, ¿sí? Entonces, no se olvidan, la Tierra es un imán grandote, ¿sí? Donde la Tierra, ¿sí? Miren siempre el gráfico de un imán, siempre que ustedes tengan un imán norte-sur, ¿cuáles son las líneas de atracción? Las líneas de atracción son las siguientes, ya vamos a ver más adelante en un imán. Pero siempre las líneas de atracción salen del norte y van hacia el sur. No se olvidarán, cumplen esta trayectoria. Salen del norte y van hacia el sur. ¿Sí? No se olvidarán de esto, ¿no? Todo imán, las líneas de campo magnético salen desde el norte y van hacia el sur. Pero bueno, ¿qué pasa en la Tierra? O sea, en la Tierra al final es como que solo le cambian el nombre. Si no, no se asustarán. Verán, en la Tierra, ¿qué es lo que dice? Dice, el polo norte magnético de la Tierra se llama así porque atrae el extremo norte de los dipolos magnéticos, ¿no? Que utilizan como brújulas, dice. Pero como el extremo norte de la brújula es atraído por el polo norte, en realidad es un polo sur magnético. O sea, más claro, lo que está ahí en esa labia maldita, ¿sí? Es que en pocas palabras, como nosotros, imagínense que yo estoy aquí en la Tierra con esta brújula. Entonces, la brújula, el norte es positivo, ¿no es cierto? Entonces se supone que cuando ustedes apunten al norte, están hablando del polo sur. O sea, para que la brújula apunte al norte, están hablando que en la Tierra estamos apuntando al polo sur magnético, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede. Igual para el sur. Miren, el sur en cambio sería el polo norte magnético. Ya, entonces eso simplemente es lo que pasa con las brújulas que ustedes han de haber visto o utilizan. La brújula, ¿qué es lo que hace? Simplemente la brújula, el norte, les va a apuntar a ustedes hacia el polo sur magnético de la Tierra. Y al revés, cuando ustedes quieran irse al sur, el sur en verdad está apuntando al polo norte magnético. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque recuerden, la brújula es un imán, entonces le va a traer siempre al imán el polo opuesto. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes lean una brújula, no se olvidarán que donde vean el norte, en realidad es el polo sur magnético de la Tierra. Y al revés, donde vean que está apuntando el sur, la brújula, en realidad es el polo norte magnético. ¿Ya?
Entonces es importante, no nos olvidarán las líneas de campo de la Tierra, siempre salen del norte hacia el sur. Miren cómo hacen el campo magnético, ¿no? Si ven que del norte sale, ¿no es cierto? Pueden apreciar en el gráfico, miren, del norte sale, ¿sí? Y por el sur entran, ¿no es cierto? Las líneas de campo. Por el sur entras, por el norte sales, en pocas palabras. ¿Listo? Entonces, eso sería la cuestión esta de la Tierra. Entonces, no se olvidarán, ¿no? Denis dice, no entendí. O sea, como te digo, Denis, a ver, tú estás aquí parado con una brújula. Y la brújula apunta al norte, aquí está hasta el norte y acá está hacia el sur. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir tu brújula? Tu brújula dice que está apuntando, que estás apuntando hacia el polo sur magnético de la Tierra. ¿Ya? Profe, la flecha de la brújula es un imán. Claro, Ariel, es un imán, por eso mismo apunta hacia el norte. Y cuando tu brújula apunte, estás apuntando en cambio al polo norte magnético. Eso es lo único que debes aprenderte. Entonces, anoten, anoten. La brújula, el norte apunta al sur magnético, ¿sí? Más claro, el norte apunta al sur magnético. Y el sur de la brújula apunta al norte magnético de la Tierra, más claro, ¿ya? Profe, ¿y por qué se invierten los polos de la Tierra? No es que se invierten los polos de la Tierra, sino que los que diseñaron esto lo hicieron así para ponerle polo norte, polo sur y le dieron una vuelta. No es que la Tierra invirtió el polo, no. Los que crearon esto para que ustedes tengan un sistema de localización global, sí, esto es bien interesante, ¿no? Entonces es interesante, ¿por qué? Porque imagínense, si supieron ustedes de las noticias, vieron que la Tierra siempre se desplaza o cambia el sentido de orientación, ¿no es cierto?, de los polos norte y sur. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando pasa eso, se desconfigura todo, porque no es que el GPS es una cosa solita que ya tú solo ves y ya te dice dónde estás. No, sino que lo que tienes que darte cuenta es que si la Tierra cambia su campo magnético por cualquiera, que a veces cambia 1 o 2 kilómetros, lo que sucede es que se reconfigura todo nuevamente, porque si los científicos no reconfiguran todo, entonces cuando tú vayas y pongas en el GPS, me quiero ir, por ejemplo, a tal lado, no te va a llevar a ese lugar. ¿Por qué? Porque tienen que volver a configurar. Entonces eso es importante, más claro, recuerden siempre la brújula apunta, el norte de la brújula apunta hacia el sur magnético, eso es lo que quiero que se aprenda. Y el sur de la brújula apunta hacia el norte magnético de la Tierra. ¿Ya? El norte es el sur magnético y viceversa. Exacto, eso es en pocas palabras lo que tienen que aprenderse. Entonces miren, por ejemplo, la Tierra sí cambia, ¿sí? O sea, el campo magnético de la Tierra está moviéndose constantemente. Entonces, cuando se mueve, los científicos estiman hacia dónde se mueven y reconfiguran todos los satélites para que nunca pierda esta orientación, ¿no? El norte, sur magnético y el sur, norte magnético. Entonces, para que ustedes puedan tener la vida normal que nosotros mantenemos, tiene que estar siempre en ese rango. Si no, no podríamos utilizar el GPS. Si el GPS es obsoleto, si los ingenieros no están constantemente manipulando esta cuestión. ¿Listo? Dice. ¿Qué más dice el norte sur magnético? Ya eso ya aprendieron. ¿Y cada cuánto se desconfigura? Bueno, o sea, yo vi en los estudios de la última actualización que hicieron que eso debe desconfigurarse cada 50 años. Pero se dieron cuenta que cuando hubo ese terremoto y todas las cosas que están pasando, como dice que se va a acabar el mundo, se desconfiguró antes. Entonces es por ese motivo que a veces fallan las conexiones eléctricas. Entonces, no es de locos que a veces ven, si ven que hay una caída mundial del Google Maps o hay una caída mundial de esta cuestión. ¿Es por qué? Porque la Tierra desplaza su campo magnético. Entonces, los ingenieros, ¿qué tienen que hacer? Ahí es donde van y reconfiguran todo, pura matemática, puro magnetismo, puro. Ahí entra todo, fuerza magnética, fuerza gravitacional. O sea, ya los físicos de veras, ¿no? Entonces, ahí ellos vuelven a configurar todo y le hacen a las nuevas características de la Tierra. Sí, pero el punto es que si la Tierra se desfasa mucho en sus polos magnéticos, ya no van a poder controlar y vamos a perder GPS, que ese sería el fin del mundo electrónico, que es a lo que vamos a ir, ¿no? Ya, entonces eso pasa cuando llamo al Uber y nunca llega porque el más o le robo. Bueno, sí, a veces pasa. ¿Ya? Bueno, vamos a otros. Ahora sí ya entendieron. No recuerden. O sea, más claro, otra vez, repito, les pueden tomar esto teórico. La brújula, el norte apunta no al norte, apunta al sur magnético de la Tierra. ¿Ya? Y la brújula, cuando apunten hacia el sur, lo que están apuntando es hacia el polo norte magnético de la Tierra y se acabó porque al final es un imán. Entonces tiene que hacerse estas cosas, ¿no? Y el norte, según nosotros, está en referencia a la brújula y de la Tierra. Algo así. Ajá.
Hubo tantas cosas que no sabía. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, miren, tampoco es que el internet es ilimitado o el GPS es ilimitado, no. Hay un grupo de científicos que se encargan de estar ahí a cada rato controlando qué es lo que pasa con la Tierra, y si pasa algo, uno como, no, como un simple mortal dice, bueno, ya ahí se ha de arreglar, se cayó el GPS, no me sale, o me mandó el GPS a un lugar donde no era. Sí le han de haber experimentado eso, creo que pasó hace 6 meses o hace un año, que todos los GPS se desconfiguraron. Entonces, igual que pasó, los aviones se salieron de ruta, todo se sale de ruta. Entonces estamos, en pocas palabras, se hizo todo una mezcolanza, los ingenieros arreglaron los satélites y ya estamos normal. Pero hay un grupo que se encarga de estar a cada rato manipulando todo esto de la Tierra, siempre, o sea, siempre. Entonces es importante, ¿no? Ya, muy bien, vamos al siguiente. Este es un dato que podrían tomarles, ¿no? Es decir, que se han apoderado. Y creer que los pensamientos, bueno, ya mucho le está metiendo Darío Julián. Ya, vamos a ver acá en cambio, lo que le suele tomar también el CNESID son las líneas del campo magnético, ¿ya? Entonces, las líneas del campo magnético, ¿sí? Son las que se configuran ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es el campo magnético cuando ustedes tienen dos cargas que se repelen? Ya, entonces verán, primero, si ustedes dicen acá, ¿no es cierto? Todo imán está rodeado por un espacio, el cual se manifiesta con efectos magnéticos. Esta región se llama campo magnético. Entonces no se olvidarán lo que es un campo magnético, ¿no? Todo imán está rodeado por un espacio, el cual se manifiesta con sus efectos magnéticos. Dice, esta región se llama campo magnético. ¿Ya? Entonces dice, Michael Faraday, acordarás del nombre de este man, ¿no? Porque este man es el que investigó toda esta cuestión, ¿sí? Observó que las líneas de fuerza del campo magnético alrededor de un imán con líneas que salen del polo norte y entran en el polo sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la configuración? ¿Ya? Si ustedes quieren pegar dos líneas de norte a norte, entonces aquí van a ver cómo se repelen. Miren, tratan de repelerse, si ven las líneas de campo magnético. ¿Se acordarán en estos grafiquitos que estos grafiquitos les tomaron en la prueba? ¿Sí? ¿Qué pasa en cambio cuando ustedes tienen y quieren pegar un norte con un sur? Miren, ahí se atraen, ¿ve? Hacen unas elipses hermosas haciendo en campos magnéticos, ¿no? Entonces aquí se están atrayendo, es como que están ahí felizotes porque están juntándose. Entonces, estas líneas que ven aquí es la fuerza magnética. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes quieren pegar dos imanes, ¿sí? Si alguna vez, espero que hayan jugado con imanes, espero que hayan tenido una buena infancia, porque para entender esto tienen que haber jugado con imanes, por lo menos. Cuando ustedes querían pegar dos imanes norte-norte, sí, se sí han visto que quieres pegarles, pero así con toda la fuerza y tags, es como que el uno quiere ir para arriba y el otro para abajo. Es por eso. Es porque se repelen en ese sentido. O el uno se va hacia la izquierda y el otro se va hacia la derecha. Sí lo han de haber visto. Si nunca han jugado con imanes, vayan, véanse dónde se consiguen dos y jueguen para que vean lo que está pasando. Y en cambio, cuando ustedes juntan dos nortes y dos sures, de una se van a pegar. ¿Por qué? Así ustedes los pongan en diferentes ángulos, siempre van a juntarse porque forman esa línea de campo magnético. Entonces es importante, ¿no? Entonces vayan copiando los gráficos, es importante que tengan los gráficos, ¿sí? Dice, un imán puede tener su imantación por golpe. Esto también es importante, ¿no? ¿Cuándo puedes perder un imán? A ver, es interesante. Un imán puede perder su imantación, o sea, su imantación es que puede perder su poder magnético, ¿sí? Por golpes, o sea, si ustedes le meten golpes a un imán, lo que están haciendo es modificando su estructura metálica. Entonces, si modifican la estructura metálica, puede ser que vea afectado el magnetismo. Vibraciones constantes, es decir, bueno, esto se ve en máquinas, ¿no? En motores, ¿no? O sea, si un motor eléctrico por demasiada vibración pierde el campo magnético. Por calentamiento, ¿qué pasa cuando ustedes calientan un metal? Tal vez ya les dio la profe Grace, cuando calientan un imán. Sí, entonces ahí van a darse cuenta que las moléculas cambian del material y puede perder también su magnetismo, ¿no? Y por influencia de su propio campo magnético también pueden perder la imantación. Son datos teóricos, ¿no? Al final, como les dije, esto es más teórico, tienen que leerlo, porque les pueden poner muchas preguntas teóricas. Bueno, vamos respondiendo preguntas antes de continuar. Si ustedes quieren copiar algo de esa diapositiva, lo pueden hacer. ¿Qué dice aquí? ¿Qué se estudia para ser ingeniero de ese nivel y dónde se trabaja? Bueno, es los que hacen todo esto son los físicos. Hay físicos nucleares, físicos de órbitas, todas esas carreras así rarísimas que han visto, eso estudian ellos, ¿no? Son los físicos, son los, ¿cómo se llama esto? Astrólogos, ellos también están ahí viendo los astros. Entonces es un estudio ya de física muy fuerte
para que ustedes controlen, y también matemáticos, porque los matemáticos hacen unas ecuaciones y con esas ecuaciones van a descifrar cuánto se va a desfasar la Tierra y calculan el tiempo en el que tienen que ir acomodando, reestructurando o reprogramando los satélites. Es un grupo enorme de ingenieros. Son de todo, astrónomos, físicos, los de computadoras también para que programen, matemáticos para que hagan la función. O sea, no tienen en cuenta todo lo que no sabemos, ¿sí? ¿Qué más dice por aquí? Simples mortales, polo norte magnético, el polo sur, ajá, algo así. Hoy hemos estado. Dice, profe, mi imán que perdió en natación, ¿puede recuperarla? Sí, le puedes someter a un campo magnético, pero no se sabe si puede o no recuperar toda la alimentación al 100%. ¿Ya? Deben jugar con dos imanes. Dice, si había una temperatura, el imán pierde sus propiedades y se enfría, vuelve a sus propiedades. Era así. Bueno, Majo, depende. Si cambia la configuración cristalina, le enfrías demasiado rápido, pasa alguna de estas cosas, cambia, ¿no? ¿Qué más dice? Solo, ¿qué más? La ecuación de la distancia de dos planetas. La ecuación de la distancia de dos planetas, fuerza de atracción entre dos planetas, posiblemente estás diciendo, señor David Aguilar, pero bueno, no sé. Ya, listo, entonces, esas son las líneas de campo. Ahora vamos a ver las líneas de campo que hace un solo imán, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes quiere estudiar todo esto, mis respetos, porque el que es físico puro, ese es loco. Esos manes les enseñan que no hay un dios, ¿no? Pero al final se dan cuenta que sí, porque no saben quién creó la partícula de hidrógeno. Entonces, eso es interesante, ¿no? Hay unos buenos donde se reúnen todos los científicos, pepas, la convención, no me acuerdo qué convención es, pero es donde el Einstein pierde porque él no creía en los átomos ni en nada de esto de la química ni los modelos atómicos. Ustedes vean, siempre Einstein estuvo a favor de la relatividad y todo lo que se ve, que son planetas y todo eso. Pero cuando hicieron esta convención de los supergenios, el man no creía, se fue contra el Bohr, contra todos los manes que crearon, que ya les había dado la profe Grace los campos de. Los de haber dado la configuración electrónica del núcleo. Entonces, este man de Einstein siempre se opuso. Y hubo una convención, no me acuerdo dónde era, creo que era en París, que estaban las mentes, las que hicieron todo lo que nosotros tenemos ahora. Porque a partir de ellos está todo diseñado. Sí, desde ahí salieron todo esto del GPS, todo esto de. Gracias, ¿saben por qué tenemos celulares? Gracias a estos manes que descubrieron el átomo. Si no fuera por ellos, no podría haber chips, no podría haber telecomunicaciones, no podría haber nada. Sí. En cambio, gracias a este man del Einstein y todos los que estudiaron la teoría de la relatividad, tenemos a GPS. Entonces, es importante que ustedes sepan de que todo lo que es estudios matemáticos es para algo, es porque al final nos dieron la utilidad y tenemos computadoras y todo eso. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con las líneas de campo. ¿Listo? No, es que dice, profe, la Tierra es golpeada por alguna cosa del espacio, llegará a perder su campo magnético. Si fuera una cosa demasiado grande ya. Ahí ya nos morimos todos. Las aerostáticas utilizan imanes dominantes para generar electricidad. Sí, son motores eléctricos. ¿Qué más? Dice, un imán siempre tiene un polo negativo y un polo positivo. Sí, siempre, señorita Karen. ¿Ya? Denos química, usted, profe. No, no me gusta la química. Profe, ahí nos puede explicar qué significa la fórmula de energía de Einstein. Es igual. Sí, esa es la energía del universo. Ya, muy bien. Vamos a continuar, ¿no? A ver, ¿qué dice? Líneas de campo magnético. El campo magnético se puede representar mediante las líneas de campo, ¿sí? Que dice que se tienen en las siguientes características. Son, bueno, estas acordarás también les pueden tomar teórico esto. Por eso les puse esta diapo. Verán. Las líneas de campo magnético. El campo magnético se puede representar mediante líneas de campo magnético que tienen las siguientes características. Entonces no se olvidarán las características. Característica 1. Son líneas cerradas, acordarás, que pasan por el polo norte y entran por el polo sur, ¿sí? Entonces, esas son las líneas que pasan en el campo magnético, ¿no? En cualquier punto de las líneas son tangentes al vector de campo magnético B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hay un campo magnético que es tangente. O sea, si ustedes van calculando en cualquier punto, van a tener un campo magnético B que es tangente. Y tienen la dirección que señalaría la aguja de la brújula de cada punto. Las líneas de campo nunca se cortan, esta también es importante, las líneas de campo nunca se cortan. Siempre tienen que hacer trayectorias circulares que no se van a cortar, es decir, no van a tener líneas de campo así, a lo loco, una después de otra, no, eso no se cumple, ¿se entiende? Ya, entonces, bueno, algunos andan viendo series, es bueno, si algunas series sí se basan en datos físicos reales, entonces es importante, ¿no?
Ya, ¿qué fue? ¿Tienen alguna otra pregunta hasta ahí en esta cuestión de las líneas de campo? Sí, recuerden, un imán, ya vamos a ver una pregunta que decía, ¿qué pasa si divido un imán en dos? Si divido un imán en dos, lo único que pasa es que el imán pierde su fuerza magnética, sigue siendo un imán, pero ya no tiene la misma fuerza magnética. Y además de eso, ¿qué es lo que pasa si le dividen en dos un imán? Se crean dos imanes, ¿sí? Que los dos imanes ya no tienen la misma fuerza magnética, ¿sí? Es diferente. Entonces ya vamos a ver esas preguntitas. ¿Qué les han tomado? No, no es nada difícil de esto, simplemente es teórico. Ese es el problema, que a veces a ustedes lo teórico no les gusta solo la fórmula. Pero lamentablemente aquí no hay fórmulas, aquí solo son campos, ¿sí? Y es teórico. Es más o menos de esto, sí es como científico, ¿no? Vamos al siguiente, ¿ya? Miren, aquí están las líneas de campo de un imán, ¿sí? Para que lo entiendan. ¿Listo? Entonces, las líneas de campo de un imán, si se dan cuenta, ¿sí? Es, aquí tienen el polo norte, aquí tienen el polo sur. Entonces, lo que deben aprenderse es que las líneas salen del norte, miren, salen del norte. Salen siempre del norte y hacen unos giros y se van y entran por el sur. Si ven, siempre van a entrar por el sur. ¿Ya? Listo. El norte es positivo, dice, bueno, sí, pueden ser positivos. Y el sur es negativo. ¿Ya? ¿Qué más dice por aquí? Los fases de la realidad de que existe en nuestro planeta se deben a los fases de las líneas de campo. Los fases de la realidad. Chuta, no sé. A ver, aquí está la consulta. Materiales magnéticos. Me van a consultar, ¿sí? Una consultita, así para que sepan lo que son, porque les pueden tomar. ¿Qué son los materiales ferromagnéticos? ¿Cuáles son los paramagnéticos? ¿Y cuáles son los diamagnéticos? Esta es consulta. Lean, lean qué son cada uno, porque, como ya les digo, yo a veces soy medio divino, les pueden tomar algo teórico de esto, ¿sí? Entonces, la consulta que van a hacer ustedes para tener en cuenta y que sepan bien es: ferromagnéticos, qué tipo de metales son, cuáles son sus características, para qué sirven, ¿ya? Dice, paramagnéticos tienen que averiguar características, qué son, cuál es la función que cumplen, diamagnéticos, qué son, características, cuál es la diferencia entre ferromagnético, paramagnético, diamagnético. Esa es su consultita porque puede por ahí ir una pregunta teórica de esto porque esto entra en magnetismo. ¿Listo? Entonces, mucho ojo, ¿no? Ya, copien, tienen ahí, ¿qué más dice por aquí? ¿Cómo es eso de las tangentes? Lo de las tangentes es cuando tú tienes, o sea, es tangente a la línea de campo a la fuerza, ¿sí? Es decir, que si tú analizas en un punto, va a ser una tangente, porque las líneas de campo son siempre casi circulares, entonces puedes obtener tangente. Listo, muy bien, entonces ya han de haber copiado. Ahí tienen las líneas de campo de un imán. Y vamos a ponerles las preguntas típicas que les pueden poner, ¿no? Entonces, no se olvidarán esa consultita, ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Y ya les he de poner en alguna de las del domingo que vamos a hacer, unos dos que salieron con estas preguntas que ya pusieron en un examen de hace mucho tiempo. Puede ser que ahora también les vuelvan a poner, entonces por eso mismo les mando a consultar. ¿Listo? Entonces, aquí les quedaría esa consultita. Vamos ahora sí por la siguiente diapo, ya para ver qué más después puedo explicar. Miren acá, ¿sí? ¿Qué pasa también con las líneas de campo dentro de una intensidad? Entonces verán, cuando ustedes tienen una intensidad de corriente, generan un campo magnético. Entonces el campo magnético está netamente ligado con el campo eléctrico, ¿ya? Pero gracias a Dios, en pocas palabras, lo que vamos a analizar solo son las gráficas para que no se asusten. Entonces verán, ¿qué es lo que dice este gráfico que les tomó Senecid en una prueba? Dice, el conjunto de líneas de fuerza forman el campo magnético que se establece alrededor de un conductor por el que circula la corriente eléctrica. Entonces, miren, imagínense que ese anillo simplemente es un cable, ¿sí? Y dentro de este cable circula una corriente eléctrica. ¿Cuál era la corriente eléctrica? I, ¿no es cierto? Entonces, no se olvidarán, la I, en amperios, ¿sí? Entonces,
Circula la corriente eléctrica. ¿Qué pasa cuando circula la corriente eléctrica dentro de un cable? Se genera un campo magnético afuera del cable. ¿Se entiende? Es por eso que ustedes deben darse cuenta. ¿Por qué creen que, bueno, aparte de que los, por ejemplo, ustedes han visto los cables de conexión eléctrica, aparte de que esos cables tienen, el metal vienen con un recubrimiento? El recubrimiento que tienen los cables de conducción eléctrica no solo es para que no hagan chispitas, o bueno, qué bonito el cable tiene de color rojo, no. Es para evitar que se forme un campo magnético alrededor de todo el cableado. ¿Se entiende por qué? Porque recuerden, cuando ustedes están conectando algún cableado, ese cable conduce energía eléctrica, es decir, conduce una corriente eléctrica, una I. ¿Listo? Entonces, tienen todas estas corrientes, estos cables tienen, sí, esas protecciones, es para que no generen un campo magnético, ¿sí? Si no, se va a magnetizar todo lo que está alrededor de ese cable, ¿se entiende? Entonces, eso es más o menos lo que es el por qué les ponen un recubrimiento de caucho y les ponen hasta unas telas a los cables de conducción eléctrica, es para que no generen campos magnéticos, ¿se entiende? Entonces, es importante. Ahora, dense en cuenta, si ustedes hacen circular una corriente eléctrica, ¿sí? En un arco circular, entonces van a generar un campo magnético. Y este campo magnético que se genera, simplemente dense en cuenta de la gráfica, ¿sí? Tendría, si está saliendo por aquí, vendríamos a decir que este sería el norte, ¿sí o no? Y este de acá sería el sur. Entonces la corriente, miren, circula en este sentido y se da la vuelta y vuelve a entrar. ¿Ya? Entonces es importante, ¿no? Stalin dice los cables de red, por ejemplo, correcto. O sea, si ustedes ven, sobre todo los cables del internet, los de fibra óptica, los de todos esos, vienen con su recubrimiento para que, como ahí pasa una intensidad de corriente, no quieren que genere un campo magnético porque eso altera la señal. ¿Se entiende? Es por ese motivo que les ponen un recubrimiento, ¿no? Es importante saber estas cosas físicas para que entiendan por qué es que está recubierto, ¿no? Aparte de que es para que ustedes no vayan de traviesos a tocar el cable y se electrocuten, es para también evitar estos campos magnéticos que a veces son indeseables. En muchos casos son deseables. Por ejemplo, cuando utilizamos esto en motores. Por ejemplo, los motores de los autos eléctricos que ahora ustedes han visto que es el boom, que el auto eléctrico generan campos magnéticos y ese campo magnético es el que le permite girar al motor y hace las revoluciones. Sí, pero el motor eléctrico no es el futuro. Si ustedes piensan que lo eléctrico es el futuro de nuestra sociedad en lo que es un auto, en los autos, es mentira. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que así no crean las baterías, si no vayan a googlear, ustedes que les gusta googlear, las baterías son más perjudiciales para la tierra que extraer petróleo, ¿sí? Son mucho más. ¿Por qué? Porque para hacer unas baterías que aguanten mucha corriente y que el carro logre llegar, por ejemplo, de Quito a Guayaquil, tienen que tener unas celdas, tienen que tener algunos componentes y esos componentes químicos son muy tóxicos. Entonces, las baterías tienen su tiempo de vida, pónganse en 5 años, 6 años y después les botan. Y esas baterías, reciclarles es muy difícil. Entonces, el futuro no es, ¿sí?, el carro eléctrico con baterías, no. El futuro es que ya tienen ese motor, ya está inventado, ya está patentado, pero recuerden que el petróleo, toda esta cuestión del petróleo es una mafia. Entonces nunca los petroleros van a apoyar que ya dejen de hacer combustibles fósiles para los autos. ¿Por qué? Porque ahora miren, ¿saben cuál es el futuro de un motor, de los motores o de los autos? Es el motor de celdas de combustible, que simplemente es que ustedes le inyectan al auto hidrógeno líquido y el hidrógeno líquido hace una catalización, hace una reacción y genera electricidad y esa electricidad alimenta el motor eléctrico, ¿sí? Y aparte, ¿saben cuál es el subproducto de todo eso? De toda esta cuestión de la reacción que hace el hidrógeno líquido con el oxígeno. Es agua. O sea, los carros botan por el tubo de escape agua, que esa agua puede ser incluso consumida, es una agua inorgánica. Entonces, es importante, ¿no?, que ustedes sepan más o menos del futuro, ¿sí? Entonces, vamos a darles preguntas. ¿Copiarán ese gráfico? ¿Qué ese gráfico les suelen tomar si les ponen, por ejemplo, cómo serían las líneas de campo magnético alrededor de una corriente circular? Ese es el gráfico. ¿Copiarán? ¿Qué más dice por aquí? Los cables, ya se puede crear un campo magnético con un material semiconductor. Ya hasta el sonido daña el señal de internet, dice. Profe, la corriente alterna sí puede transformar largas distancias. Sí, profe, en este tiempo para ver con la máquina se realiza tomografías. Profe, ¿por qué al tocar los cables más altos del poste si nos podemos electrocutar nosotros y cuando llueve no pasa nada? Ahí sí no sé. Y el carro con base de agua, bueno, ese ya es otra cosa. Profe, disculpe, el bobinado de los motores eléctricos genera un campo magnético. Sí, para eso mismo es el bobinado. Además, para arreglar el motor eléctrico, un dineral también. Dice una pregunta, si a mi laptop le conecto un cable
a otro monitor y así proyecto las dos pantallas, pueden detectar eso. No sé, Crono, no te podría aconsejar. Posiblemente sí, sí pueden darse cuenta el programa de que están dos pantallas, que podía moverse con agua. Sí, ese también es otra reacción. Ya, muy bien. Vamos al siguiente. Ya entran bobinas y todo esto. Sí, sí entran. Vamos al siguiente. ¿Sí? Ya, a ver, ahora sí vamos ya con preguntas teóricas. Ya les necesito para irles explicando. ¿Ya? Van a resolver este ejercicio. A ver, veamos cómo les va. Tienen un minutito. Respondan a la pregunta teórica. Sí, señorita Carmen, van de norte a sur. Por eso le puse el norte allá arriba y el sur allá abajo. Si te das cuenta, señorita, van del norte al sur, ¿no? Del norte al sur. Miren, hacen esto. Y aquí está el sur, ¿sí? Entonces ahí están las flechitas. Ya, ahora vamos al siguiente. Listo, a ver, respondan esa pregunta que le cambié para explicar a la señorita Carmen. Sí, ya vamos terminando. Ya, muy bien, ahora vamos viendo. Brand dice, el campo magnético puede ser representado por líneas de fuerzas o líneas de campo, las cuales se caracterizan por. Ya, ¿cuál es la característica? Vamos a ir viendo. Dice, 1. Salen desde el polo norte magnético y se dirigen hacia el polo sur magnético. Entonces, esta sí está bien, es la 1. Son líneas cerradas, esas ya quedamos, ¿no? Que son líneas cerradas en este caso. ¿Y qué más? Dice, donde hay una mayor concentración de ellas, ¿sí? Indican que el campo magnético es más intenso. Entonces, esa también es una verdad, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta sería la E, 1, 2 y 3. Las tres cumplen, ¿sí? Porque mire, mientras más concentración de ellas es el campo magnético, es más intenso y es correcto, porque imagínense que aquí tenemos un imán norte-sur y acá tenemos un imán sur-norte. Entonces, las líneas de campo magnético, aquí sur-norte, perdón. Ya, entonces las líneas de campo magnético, aquí va a haber mucha concentración, ¿no? Recuerden que este va a ir así y este también va a estar así. Entonces aquí hay una concentración muy grande de líneas de campo magnético y que también se van a dividir así, ¿no? Entonces este va a salir también para el norte y para el sur. Entonces mientras mayor es la cantidad de estas, sí también el campo es más intenso. Entonces la respuesta correcta en este caso sería tanto la 1 como la 2 como la 3 se cumplen para esa pregunta teórica, ¿ya? Entonces es importante. Listo, vamos a la siguiente preguntita. A ver, veamos cómo les va con esto. Listo, tienen un minuto.
Sí, correcto, Darío. Aquí se crea la ley de la mano derecha que ya les voy a explicar más después si alcanzamos y si no lo vemos antes de ver temperatura. Sí depende de cómo circule la corriente. Si la corriente circula en forma antihoraria, las líneas de campo van hasta el norte a sur, ¿sí? Y al revés, si la intensidad de corriente circula en forma horaria, las líneas de campo van para abajo. ¿Ya? Entonces, a ver, miren este ejercicio que les he puesto. Dice una barra de imán se divide en dos partes. ¿Cuál de las siguientes enunciados es verdadero? Listo, entonces dice, la barra de imán es desmagnetizada. Esa no. El campo magnético de cada se separa y se vuelve más fuerte. Tampoco. ¿Sí? Los polos magnéticos se separan. Sí se separan, pero se vuelve a generar dos imanes. No se crean dos imanes. Esa es la respuesta correcta. Se crean dos imanes. ¿Por qué? Porque este imán que era aquí norte, ahora va a haber aquí un pedacito que sea sur y este donde era sur, ahora va a ser norte. Entonces, estos dos imanes que se separaron cumplen la siguiente característica, que ya la fuerza, o sea, este tenía una fuerza magnética mayor que los dos pedazos, es decir, la fuerza magnética se divide, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta es se crean dos imanes, ¿sí? Así de simple. Recuerden, si ustedes dividen un imán en dos, van a crear dos imanes y así se siguen partiéndole más imanes y más imanes. Al final sí van a terminar desmagnetizando. Sí, pero al final un material magnético, sí, nunca va a dejar de ser magnético porque los átomos se reacomodan para generar el campo magnético. Entonces no se olvidarán de esto, ¿no? Si ustedes dividen dos imanes, se van a crear dos imanes iguales. Vamos al siguiente. A ver, veamos cómo analizan ese de ahí. Tienen un minutito. Ya, muy bien. Entonces veo que están respondiendo bien. Sí, dice, miren, una barra de imán se divide en dos partes, dice. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero sobre la fuerza entre las dos partes si se enfrentan entre ellas dejando un pequeño espacio entre ellas? A ver, entonces verán, como ya vimos en el anterior ejercicio, se crean dos imanes, ¿sí o no? Entonces, este imán va a tener aquí sur y acá norte. Entonces, ¿qué pasa si ustedes enfrentan otros dos imanes norte-sur? Entonces, si se enfrentan, simplemente dice, hay una fuerza magnética de atracción entre las dos partes. ¿Sí? Y así está, ¿ya? Profe, ¿cómo sé el polo de los imanes? ¿Cómo sabes el polo de los imanes? Simplemente le acercas a un material metálico. Si le acercas a un material metálico y se une por él un polo, esa es la parte que está imantada con positivo, el norte. Y el que repele a la parte del otro imán sería el sur, o sea, porque al final tendrías que comparar con dos imanes y te das cuenta cuál es el norte y cuál es el sur. ¿Ya? ¿Qué más dice? Pero dependería más del lado que se acercó a los imanes. ¿Sí? Sí, es la D. Sí, es que al final, miren, si se dividen, recuerden que en la división este estaba el norte, entonces ese sigue siendo norte y este sigue siendo sur. Sino que lo que pasa es que el material o las moléculas se dividen y comienzan a generar un norte y acá comienzan a generar otro sur. Entonces, si aquí ya te está especificando que es norte y acá te está especificando que es sur, aquí sería sur-norte. Entonces, tú puedes concluir que hay una fuerza magnética de atracción entre las dos partes.
Ya, la B, algunos dicen que han puesto la B. ¿Cuál es la diferencia entre atracción y repulsión? Te dejé de una pregunta tan fácil. Si a ti te gusta alguien, ¿qué haces? ¿Le repulsas o le atraes? Ahí te vas a dar cuenta. O sea, si tú tienes atracción, vas a buscarle, ¿no? Si en cambio no te gusta, vas a tener una fuerza de repulsión hacia esa persona. O sea, atracción es que se van a unir. Repulsión es que se van a alejar. Eso sería, ¿no? Listo, y ya no nos da tiempo para más. Profe, ¿cuándo se repelen? Se repelen cuando están norte-norte. Imagínate que el gráfico que te daban aquí era lo siguiente: que yo les unía los imanes, pero a la parte del norte y le unía con el otro norte. Ahí se repelen, no norte-norte se repelen. ¿Ya? Listo, jovenazos. No, no, harán las consultitas. ¿Qué me faltó? Vemos que me faltó. Ah, ya, y hagamos esta última pregunta. Y con eso terminamos. Listo, muy bien, veo que la mayoría me está poniendo la respuesta correcta, ¿no? Es la E, ¿sí? ¿Cómo sé que es la E? Porque miren, sale del norte y va hacia el sur. Si ven las líneas de campo, este triangulito les dice que va del norte y va hacia el sur. El resto ninguna cumple y la mayoría me puso la respuesta correcta, que es la E. Listo, no nos dio tiempo para más, ¿sí? Porque para explicarles esta cuestión de las líneas de campo, de cuando la intensidad circula en una dirección o en otra, qué campo tiene el campo magnético, eso les voy a explicar el día de mañana antes de empezar termodinámica. ¿Listo? Entonces les agradezco la atención, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana a la hora que me toca, creo que me toca en la tarde. Entonces ahí nos estaremos viendo para continuar con la capacitación. ¿Listo? Les agradezco, muchas gracias. Espero que hayan entendido algo de magnetismo. No se olvidarán de ir a revisar esa consultita que les dije. Vuelvan a revisar toda la parte teórica. Si ustedes quieren saber un poco más de imanes, que sería bueno que quieran saber, que querían saber, perdón, que quieran saber, sería bueno que hagan una consultita, ¿no? O sea, que ustedes vayan al campo magnético, líneas de campo, los imanes, vayan leyendo, porque al final esto es lectura, más claro, solo es teórico. Puede ser, no sé, no me atrevo a decir porque estaba revisando la fuerza magnética. Y no me parece que les vayan a tomar eso porque es una fórmula un poco compuesta, pero por si acaso, antes de ver esta parte de temperatura, les voy a explicar cuál es la fuerza magnética, cuáles son las componentes de la fuerza para que ustedes la puedan determinar, ¿no? Por si acaso, ya saben, siempre es un por si acaso, les pongan algo ahí de cargosos de fuerza magnética, ustedes ya sepan lo que hay que hacer. Listo, les agradezco la atención, muchas gracias, nos vemos jóvenes, sí, los que tienen clases donde ya sabemos, nos vemos en unos 20 minutitos, voy a descansar. Nos vemos, hasta luego. Cuídense mucho. Muchas gracias por participar, los que estuvieron atentos. No se olvidarán de los deberes, las consultas y todo lo que tengan que hacer. Éxitos con su preparación.